Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a otra transmisión de pensamiento, este ciclo de conversaciones de vivos, le dicen, que hacemos desde el Centro Cultural Kirchner, donde, bueno, intercambiamos conversaciones, pareceres, una forma de estar cerca en tiempos donde, bueno, tenemos que mantener cierta distancia. Hoy tenemos a Fernanda Laguna. Una cita que hemos pospuesto, pero que finalmente hoy realizamos. Fernanda Laguna es escritora, es poeta, es artista plástica, es curadora, artista visual también dice. En 1999 fundó el mítico espacio Belleza y Felicidad, que hoy tiene su continuidad en Fiorito, y ahí también nos va a contar un poco Fernanda, queremos hablar de eso, las actividades artísticas que está llevando en ese lugar, bueno, y hablar un poco de varias cosas. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola a todos. Primero, bueno, ¿cómo te está tratando estos meses tan difíciles, ¿no? De esta pandemia que nos obligó a tener una nueva vida, ¿cómo la estás llevando? Y bien, trabajando, mirando mucha televisión, aparte ya veo ponerle, ¿cómo se llama este? Tele de aire. De cable. Y miro ya como los mismos capítulos 30 veces, como que, bueno, televisión, trabajando, bueno, cuesta mucho trabajar, hacer cosas en Fiorito, pero estamos haciendo bastante comedores, financiamos dos comedores, uno que es nuestro, que es el comedor gourmet, y otro que es Los Ositos de la Ribera. Y aparte colaboramos con 6 comedores más. Entonces, cuando hacemos el comedor gourmet, que es un comedor orientado al placer, vendría a ser también como una especie de restaurante en tupper. Y ese día entregamos bolsas con comida para toda la semana. Va. Para lo que dure. Sí, para lo que se coma. Claro, y artículos de limpieza también, y tratamos de hacer también actividades para las niñas a distancia, con las compañeras que trabajan en el barrio, y bueno, hacemos actividades culturales a distancia. El taller de niñas. Que es un taller que funciona desde hace 17 años. Wow. Sí, no, ya tenemos compañeras que trabajan en el comedor, que eran alumnas nuestras, y que ya es lindo. A mí me encanta, yo lo sigo en las redes, el comedor gourmet, porque hay como esa, es hermoso, como los platos que hay, la preparación, y esa idea del placer, ¿no? De unir la comida como necesidad, que lo es, pero como lo es para otras clases sociales, que está también unida al placer, ¿no? Claro, es que yo siempre digo que cuando una madre o un tutor le da de comer a su hijo de 3 años, hija, no solo le da lo necesario para que su cuerpo funcione, o para que coma, digamos, ni siquiera para que su cuerpo funcione, sino que le da como nutrientes y también le da amor, le da todo, la comida viene ligada a la idea del placer y del amor. Es una forma de comunicación a través de la comida, de dar cariño, que es muy necesario, por ejemplo, para la crianza de las niñas. Entonces, a veces cuando los estados mandan solo lo necesario,
eso se siente, de que no hay una carga amorosa en eso que se está enviando, sino algo como para que, ya está, sacarnos de encima un problema que es el de la alimentación. Y la comida, en cuanto a forma de amor, genera posibilidades de conocimiento, de un desarrollo bueno para las niñas y para las grandes también. Creo que es muy importante, si uno mirara desde el amor el tema de lo necesario, como que todo sería muy diferente, porque ¿qué es lo necesario? ¿Comer, o lo necesario es nutrirse, y lo necesario es recibir cariño a través de los alimentos, ¿no? Porque si no, lo que pasa también es que una parte de la sociedad siente esa ausencia de cariño, y eso golpea muy duro y muy fuerte en la psiquis y en la emocionalidad de las personas. Entonces nosotros tratamos de hacer cosas, no sé, divertidas, usar alimentos, como que también sea eso, sorprenderse de comer, no sé, hamburguesas de lentejas, usar arroz a maní, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Que usar condimentos, como que es súper importante. Nosotros hicimos hace poco como una donación de condimentos a 6 comedores, como para poder ponerle... Son muy importantes los condimentos en este sentido del placer del alimento. Y aparte son sanos. Por ejemplo, hay que poner menos sal, ¿no? Si uno usa condimentos. Exacto, claro. Y también la preparación, ¿no? La idea de la preparación de la comida, que no sea solo, como decimos, no solo sea satisfacer esa necesidad, porque bueno, la necesidad, pero también la pregunta es cómo se satisface esa necesidad, ¿no? Hay necesidades corporales, ¿no? Y bueno, uno tiene la necesidad de también de tener relaciones con otras personas, de comer, de hacer todo, pero la cultura irrumpe ahí en cómo hacemos eso, ¿no? Cómo nos enamoramos, con quién nos acostamos, cómo comemos, qué preparación hay. Es ese momento de la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y el comedor gourmet tiene eso lo hacemos de esta manera, con estos ingredientes, pero de esta manera, ¿no? Sí, sí, justo aparte dijiste algo que yo siempre digo, que la pregunta que hay que hacerse es cómo, no qué, sino el cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque nosotros tratamos siempre de tener de ir como surcando un camino de exploración y tratando de ir aprendiendo para mejorar. Y entonces la pregunta es el cómo. Por ejemplo, el taller de niñes es un taller que tiene una asamblea permanente de niñes. Entonces, cada algunos meses se reúnen todos los niñes en asamblea y deciden con las docentes qué quieren aprender, ¿no? Como, es como un taller de niñas antiadultista, como de recuperar la decisión de las niñas en su aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que quieren aprender? Entonces, ese es un cómo que nosotros tratamos de elaborar, ¿no? Y esto, quiero decir, es un aprendizaje que, no sé, lentísimo, no sé, yo soy como bastante obstinada y lenta en algunas cosas, pero en 17 años fuimos cambiando muchísimo como el cómo hacer las cosas.
Y en el cómo hay todo un sentido político, elaborando, y bueno, es un diálogo permanente y un aprendizaje permanente. Dos preguntas. Primero, ¿cuántas personas están ahí? Me imagino que en 17 años pasaron, pero en Belleza y Felicidad y Fiorito, ¿cuántas personas están trabajando? ¿Artistas, colaboradores? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos y cómo funciona el grupo? Y seremos, a ver, unas 27 personas. Digo así exacto, pero igual no es exacto. Vagamente 27. Sí. Esa es como una característica del grupo, es que también hay muchísima gente que participó, digamos, que vinieron a dar talleres, cursos, y muchísima más gente participó. Tengo un listado de todas las personas que participaron y, o sea, serán 100 más o menos en estos 17 años. Somos un grupo mixto de vecinas del barrio y también compañeras de Capital y de provincia de Buenos Aires. Todo un trabajo, trabajar juntas, es un trabajo que a veces me abruma, pero a la vez también lo pienso como que es un aprendizaje inmenso, sobre todo en las relaciones interpersonales, es trabajo. ¿Y qué otra pregunta me habías hecho? Ah, no, cómo me habías preguntado. No, eso, perfecto, que cuántos eran, cómo funcionaban. Y después me quedé pensando que tal vez muchos de los que nos siguen, las asambleas de niños, de niñes, ¿están autogestionadas por ellas mismas? Es decir, no hay ningún adulto, nada. ¿Hay como alguno de ellos que coordina la asamblea y sacan sus conclusiones? Y me gustaría saber qué es lo que quieren aprender. Sí. Que compartan qué salieron de las asambleas. Y, por ejemplo, un día quisieron hacer un kiosco para vender cosas. Todas las niñas charlando, están las docentes que también como colaboran. Entonces quisieron hacer un kiosco y decidieron que iban a juntar toda la plata de lo que vendieran para hacer una actividad. Entonces, para hacer el kiosco, hicieron muchos objetos de arte, digamos. Fue como un proceso de varios meses de construcción de lo que iba a ser el kiosco. Y entonces, como unos atrapasueños que hacían como con unos muñequitos, trabajaron con Jimena Croceri haciendo como unos moldes con las manos de yeso. Y todo eso se vendió y la asamblea propuso que lo que querían hacer con la plata era comprar heladitos de esos que vienen en bolsita y repartirlos por el barrio. Entonces salió toda la asamblea de niñes con las docentes a repartir los heladitos. Entonces vamos trabajando como de esto. De esa manera hicieron bandera, también tiene su bandera la asamblea, y trabajamos mucho también
en diversidades, como que está bastante apuntada en ese sentido, en correr los estereotipos de nena-nene, trabajamos con flores para hacer coronas, para como una especie también de taller unisex. Está bueno eso. Está bueno, está bueno que la idea de la, lo que más me interesa ahí, y para ya hablar un poco de arte, que queremos hablar un poco de eso, la idea que se va generando de los niños de lo que es una obra de arte, porque hicieron un kiosco de arte, en realidad, hicieron objetos de arte que se vendían para un mercado, y con ese mercado compraron heladitos. Claro, sí. Es que siempre trabajamos como en proyectos, como que siempre el taller de niñas se desarrolla en proyectos. Uno fue, por ejemplo, hacer un desfile de moda. Entonces, para eso hubo toda una primera etapa donde las niñas pintaban las telas, ¿no? Lo que quisieran. Pintaban telas y pintaban ropa usada. Y después trabajamos con una diseñadora de modas que nos ayudó a coser y ahí trabajamos con algunas mamás que ayudaron a coser. Y todo terminó como en una performance, en una pasarela, haciendo un desfile. Entonces, como que siempre trabajamos con esta cosa de que el kiosco de niñes y es un proceso, más que clases individuales, sino como todo un proceso termina en una revista y entonces hacemos las entrevistas, hacemos un taller de fotos, como que de esa forma nos funciona como re bien. Y también fuera de la Asamblea de Niños, bueno, y el Comedor Gourmet, hay otras actividades que realizan que tienen que ver con la producción de obras de arte. Bueno, lo de las remeras, yo lo sigo, me encantan, les recomiendo. Las remeras son una joya, están buenísimas. Ese proceso también, que es un grupo de hacer la sublimación, el diseño, ¿cómo es el proceso? Y bueno, el proyecto de las remeras también fue parte de un proyecto que iba a terminar en algo. Empezamos haciendo, bueno, hace 3 años que tenemos, ahora no lo tenemos, un taller de género, de violencia doméstica, de abuso sexual, y entonces, como charlando, generamos un grupo de frases con un grupo de mujeres que se llamaron Ni Una Menos Fiorito, y entonces generamos un grupo de frases, pero por ejemplo, para hacer esas frases estudiamos la publicidad del 1900 en adelante, las publicidades machistas, qué es un eslogan, hicimos todo un trabajo de investigación, trabajamos con canciones, como para entender como la idea del texto y de lo poético también. Entonces, después empezamos un taller de serigrafía para hacer estas estampas. Y bueno, hicimos un desfile en Arteba con las remeras, las remeras que dicen el amor no te obliga a hacer cosas que no querés, yo amo la cumbia, pero sus letras no me quieren, acá no manda nadie, y entonces hicimos un desfile re lindo que está dividido en 2 partes. Una parte era de denuncia de las problemáticas del barrio, sobre todo de contaminación y de afinidad de la policía con los transas, y también en memoria de un alumno nuestro asesinado, otro niño también atropellado, y entonces fue como una especie de
de denuncia, usábamos tapabocas, todo como muy, muy, muy artístico también. Y también después desfilábamos las remeras con banderas y fue lindo. Y ese es como que el Ni Una Menos Fiorito funciona como un grupo de trabajo en serigrafía, de trabajo en el comedor gourmet. En el de serigrafía tienen ganancias por las ventas. Digamos, estamos tratando de generar una cooperativa. Y también es un grupo de contención a través del trabajo y de la acción social, como una forma también de poder que las mujeres puedan como sobrellevar sus problemas a través de la acción social y del trabajo, como estar, hicimos también talleres de costura, de maquillaje también, porque siempre tenemos un costado glam. Así, ¿no? Glam, claro. Sí, sí. Glam. Siempre tenemos el glam. Sí. Vos sabés que en este espacio charlamos con Ana Longoni, ¿no? Y ella desde el espacio de curadora en España nos hablaba del museo situado, ¿no? Del museo situado, de un museo que emprenda actividades artísticas en relación con la comunidad. Y pensaba, ella, bueno, como curadora, y pensaba en vos, Fernanda, como curadora también, pero como artista, porque, bueno, hablamos del museo situado, pero acá también podemos hablar de la obra de arte situada, ¿no? La generación de una obra que no sea una obra, esa idea del artista que estaba antes en su estudio, pintando un cuadro o haciendo una escultura, sino que se genere una obra de arte con una comunidad. Sí, sí. Es que, bueno, cuando empecé, como, por ejemplo, nadie lo veía como arte, como el trabajo, sino lo veían como trabajo social. Y digo, nosotros tenemos una galería de arte en Fiorito, que ahora nos ocuparon nuestra galería de arte, bueno, no la tenemos más, entonces tenemos que construirla. Pero como que el tiempo va, como que para mí fue re lindo que después pasara esto de poder pensar eso, un museo situado en territorio, y poder pensar como un proyecto artístico también, el proyecto, no mío, colectivo, ¿no? Y es como todo un tema, porque a veces las obras de arte es como que tienen... Yo veía, por ejemplo, que había en Chile un arquitecto que hacía construcciones, un proyecto artístico relacional de construcciones que empezaba y terminaba. Y entonces yo decía, claro, es arte porque empieza y termina y porque uno lo puede condensar en una obra. Y a mí y al grupo nos pasaba de que esto no tenía fin, era puro proceso, 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 proceso. Entonces también pensar como el arte, como un proceso, no como... No es arte cuando queda sujeto a un espacio y un tiempo, sino como que el arte es mucho más que eso, digamos. Es como si fueran las hojas de un árbol, pensar que un árbol son sus hojas, y hay raíces, hay un montón de situaciones que hacen que eso sea posible. Entonces, como un arte sin formato. Y sí, y también la idea de que la obra de arte no cierra, ¿no? Claro. Tal ¿no? cual. Bueno, esta idea es un poco también la idea, vos dijiste, en un momento dijiste, bueno, no es mi obra de arte, mi individualidad como artista, sino
un colectivo. También en este tipo de arte está quebrada la idea de autor, ¿no? Porque vos un cuadro lo firmás, Fernanda Laguna. Pero digo, hay como otra idea también de quebrar esa idea del autor y pensar más colectivamente, incluso eso que pareciera que es fundante del arte o de la literatura, que es la firma. Claro, total. Y aparte que, por ejemplo, en el colectivo, cuando yo pienso también en el colectivo, pienso en todas las personas que pasaron a dar clases, que ya no están más, pero que estuvieron y en ese momento fueron súper importantes. Entonces, es como también un colectivo, como un enjambre, como una cosa que no es muy, muy definida. Entonces, eso también hace... Pero bueno, pero tiene algo bueno que es como que no te podés aferrar a algo. Es como que es como estar en un río. Yendo así para abajo. Y también la idea de la galería de arte, que fue como, en realidad, cuando fui a Fiorito, fui a abrir una galería de arte. Esa era mi empecé, digamos, colaborando con un comedor, pero cuando dije, esto es lo que hay que hacer, es abrir una galería de arte en Fiorito, ofrecer el servicio de galería de arte en un lugar donde no hay, como que me parecía que estaba bueno que exista eso. Y bueno, y después fue creciendo. El río te fue llevando. Sí. Sí. Claro, sí, se formó otra obra, ¿no? Dentro de esa galería se formó otra obra. Quería hablar en lo que nos queda un poco de bueno, el último libro espectacular, salió por Iván Rosado, ¿no? Sí. Es un poco un libro, bueno, de cartas, de ensayos. No me acuerdo si lo dijiste en ese libro o te lo escuché, que vos necesitabas del juego antes de escribir, ¿no? Que el juego como que era parte de un proceso, y lo relaciono con lo que decís ahora, esta idea de que en la obra de arte se vea el proceso, ¿no? Que la obra de arte no es la hoja. Y me gustaría que contaras algo de eso, del juego en relación a que con ese juego después producís algo, un texto o algo, ¿no? Sí, es como que para mí es re importante como el disparate. Es como que muchas ideas que después se profundizan y llegan a un puerto empiezan como un disparate, como ni sé cómo hacerlo, ni sé lo que voy a pensar o lo que voy a decir, como que tengo esa cosa del disparador como algo que me divierta, que me excite, no sé, como aparte que tengo como bastante una cosa del humor, que me gusta, como que a veces, algunas veces digo, por ejemplo, pienso en mis novelas como Dalia Rossetti, que son, le digo para la gente, como novelas lejanas, y no sé, es como medio una literatura, como si fuera el paralelo de la calle Corrientes, de vedettes, del teatro de humor, como que me relaciono con eso, con la novela de folletín, y me gusta transitar ese lugar, aunque sé que no voy a
sacar premios con eso ni nada. Pero como que hay algo que me divierte de estar como en un lugar, no sé, iba a decir bueno, una palabra, pero no. ¿Cuál? Bueno, igual. No es así. Bueno, de los márgenes, ahí me sale mejor. Sí, sí, no nos gusta la palabra. No, pero yo decía que Dame Pelota, de Dalia Rossetti, ¿cuántos años tiene? Es un clásico, te lo digo, entre las lesbianas, es un clásico, te lo anoticio, te lo habrán dicho, pero podemos decir que es un clásico. Creo que lo más genial que me pasó es que una vez fui a una discoteca gay y estaba bailando sola. Aparte, eran todos, tenían 20, 25 y yo tenía 1 millón de años bailando sola. Y se me acerca una chica y me dice de que ella leía mis libros en el baño cuando tenía 15 para que no la vieran leerlos. Cuando me dijo eso era como... todo mi motor de fantasía, de lo máximo que me puede pasar. Y esas cosas para mí son, no sé, como muy importantes. Sí, Dame Pelota es del 2010. Bueno, ya cumplió 10 años, estamos casi festejando los 10 años de Dame Pelota. Sí, y mi primer novela como Dalia la escribí en el 2003. Y fue increíble después seguir escribiendo, porque yo cuando escribí lo primero dije, chao, nunca más. ¿Sabes lo que es escribir todas esas palabras, una abajo de la otra, y no termina nunca, viste? Como que ya no se te ocurre nada y tenés que seguir pensando e inventando cosas. Y después me salió, yo qué sé. Es medio misterio. Bueno, publicaste, bueno, espectacular el año pasado y ahora estás escribiendo, estás en algo. Y ahora va a salir por Random House, El fuego entre nosotras, que es una novela de Dalia Rossetti, que es, que hay mucho del mundo del arte, pero visto por dos mujeres que trabajan en un hotel y otra en una casa. Entonces, como es en un congreso de arte en el sur. Ah, bueno. Bueno, qué bien. Sí. Ya me gusta. Es como re pasatiempo. Es así, la lees y decís, ah, bueno. Bueno, no. algo de eso del juego o de también está en el proceso del lector, ¿no? Las preguntas, claro. El lector como que se acerca al texto inocentemente y después las preguntas vienen después del juego de la lectura, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Una como que no lee preguntándose acerca de los procesos literarios, sino que se brinda al juego que propone la propia novela. Claro, por ahí algo que también es como que las novelas que las empecé a escribir en el 2002, 2003, es como que planteaban un mundo lésbico donde eran todas mujeres, no había problema porque eran todas mujeres. Entonces, como esa cosa del no problema puede ser criticada, como decir, no abordar el tema desde un lugar crítico, en el sentido de las problemáticas LGTB, B, y me falta alguna letra más, pero también era como una especie de decir, rompamos todo y vamos adelante, como que eso, medio me salía eso. Bueno, un lugar del placer, empezamos hablando de comer con placer, podemos terminar leer también o escribir con placer, ¿no? Y es que para mí el arte es un territorio de placer. Es como si fuera como la tierra, pero no lo digo como en algo metafórico, sino como en algo real. Es una tierra diferente. Yo como hablo es como una transrealidad, como algo que
la tristeza en la vida es una cosa y la tristeza en la poesía es otra cosa. Esa misma tristeza se manifiesta de una manera diferente en la poesía. Entonces a mí siempre me, bueno, es como me llenó de eso, de poder habitar como un planeta simbólico, pero real, es real el arte, pero a la vez también es más que real. Es estar en otro lado, pero... Sí. Sí. Bueno, ya que estás en ese terreno, mira, me saqué los anteojos, ya que estás en ese terreno, vamos a empezar a hacer, bueno, te voy a hacer una pregunta, pero ya que estás en el terreno de trasladarte simbólicamente, este ciclo se llama Transmisión de Pensamiento, así que yo voy ahora a transmitirte el último pensamiento, comentario, pregunta, y no lo voy a verbalizar. Ahí que, así está yendo, ahí ya está, ya lo mandé. Para un poquito más. Mándame a ver. Un poquito más. Más fuerza. Ahí está. A ver, espérate que me llegue adentro. Capaz la última palabra no fui clara, pero sí. Ahí va de vuelta. La última no la mandé con mucha claridad. Ahí fue. De vuelta. El tema del mundo del arte, que es un tema que siempre como que lo quise habitar en todas sus formas, no sé, para mí un baño para exponer es algo hermoso, un bar, siempre es como que cuando me invitan a un bar o a una casa, no sé, como que siento como que mis obras se ponen felices, como que es un lugar... como fácil de comunicar, fácil de... como que hay una escala humana, ¿no? Como hay una escala humana en los lugares frecuentados por personas que no es que están paseando, sino como que lo viven al lugar, como un lugar habitado. Y a mí es como una escala que me encanta. Ahora digo... Por ejemplo, cuando tengo que hacer una muestra en un lugar como ya más galería o museo, siempre trato de armar como una estructura, a veces en papel o algo así, como para poder, como para que generar como una porosidad en la pared o en el espacio, como para que mis obras se adhieran, como para que no estén... flotando en un lugar blanco. Siempre hago como algún tipo de articulación para que pase eso. Y bueno, y también es cuando haces en un museo, corres el riesgo de... No sé, es la primera vez que me va a pasar. Entonces, confío en que por ahí pase algo inesperado, digamos. Siempre le tuve mucho recelo a los museos y esas cosas, como que no sé, es como llorar en un museo es dramático. En cambio, llorar en un bar es... Puede pasar. Puede pasar. Claro, puede pasar. Discutir en un museo también es muy difícil. Claro. Pero gritar en un bar está bien. Sí. Sí, aparte que a mí me gusta un poco la mugre y como lo desperfecto. Entonces... A veces me abruma una sala tan blanca, tan
así como aséptica, que nada se puede tocar. No sé, no me molesta que se caiga arriba de un cuadro mío en un bar. Lo doy como nada. Es parte de la vida, me parece bien. A mí cuando se me rompen los cuadros, la verdad, no me... Se me rompió uno divino y aparte tipo viejísimo, espectacular, de unos extraterrestres con naves espaciales, y los gatos me lo tiraron y se cayó como un coso así de vidrio en el coso y se le hizo una L. Y dije, bueno, es así, es la vida del cuadro, ya está. Ya vivió. No, a veces por ahí un poco la tristeza es por el tiempo. Si era muy viejo, es el tiempo. Pero. Claro. Pero bueno, tuvo su vida e irse con gatitos que te acarician. También está bien. Sí, no. Total. Una vez en Belleza y Felicidad hicimos la primera Bienal de Arte Roto. Y eran todas obras de artistas que traían que estaban rotas. Y dimos un premio, un diploma. A la más rota. Bueno. Sí, a la más rota. Bueno, Fernanda, muchas gracias por acercarte a vos. Acá a todos los que nos siguieron en el Facebook del Centro Cultural Kirchner. Después la charla queda colgada o adherida, como tus obras. Más que decir colgada, vamos a decir adherida a nuestro canal de YouTube. Para que la puedan. Así que, bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, en transmisión genial. De los pensamientos. Sí, sí, muy bueno, ¿eh? ¿Y le pegué o no le pegué? Le repegaste, dije ese. ¿Cómo sentís tu visión del mundo del arte? Perfecta con la transmisión. Dentro de un rato te mando otros. Fuera te mando otros. Mandame un Reiki también. Te mando un Reiki. Y a todos los que nos están, y todos los que nos están siguiendo, nos encontramos el jueves que viene a las 20 en otra transmisión de pensamiento. Chau, chau, Fer.